Muy buena gente, muy bienvenidos seáis un día más a un directo, bienvenidos, buenas tardes, son las 4 y 10 de la tarde, 3 y 10 de la tarde en Canarias. Ya tengo la actualización instalada, tengo mi colacao, ya todo el mundo tiene su cafelito aquí en casa. Y hoy abrimos un poquito antes pues porque hoy es día de estar feliz, hoy es día de Final Fantasy VII Rebirth, la demo de Junon, que inicia ya. Muy buenas noitas, bienvenida. ¿Qué pasa, Reina? ¿Cómo estás hoy? Estamos a 8 días del lanzamiento del juego final. Estoy contento, estoy hipeado, pero estoy nervioso a la vez. Porque me tiene que venir esa coleccionista tan sumamente deseada que me apetece en por el. A ver qué tal. Estoy bien, estoy bien, estoy emocionado. Es que no puedo más. Me va a salir el corazón del pecho. Bueno, el tema es, se supone que hoy han añadido un parche que desbloquea la demo de Junon, que es esta de aquí. Pero que no me dejan. Ah, bueno, espera. Es que bueno, aquí al haber completado la demo del fatídico comienzo en Nibelheim, ha desbloqueado la demo del mundo abierto de Junon. Iba a desbloquearla, pero no he visto el cartel, que estoy ciego. Esta nueva demo te invita a explorar la región de Junon con Cloud, Barret, Tifa, Aerith y Red 13 y enfrentarte con ellos en el. También podrás probar el simulador de combate de Chadley. Ten en cuenta que el contenido de la demo no coincide a la perfección con la exploración de Junon ni el contenido ni el juego completo, ya que se trata de una muestra. Vale, esto os explico brevemente, que es que han dicho simple y llanamente que no nos preocupemos, que lo que es la demo de la visita a Junon no es uno a uno con el contenido final que tendrá el juego. Que simplemente esto es una pequeña muestra y que hay cosas que faltan que estarán en el mundo, en el juego final. Lotería de 90 millones de euros. Así que nada, ya sabéis que nosotros estuvimos jugando esta de aquí, desde el fatídico comienzo, y vamos directo a por el mundo de Final Fantasy VII Rebirth. En normal, por favor. Sí, ¿por qué no? Y la dificultad normal, parece, y en directo. Tía loco. Yo tengo asumido que nos van a dejar con los dientes largos. Es algo que yo ya tenía asumido de antes. Pero bueno, falta menos. Son 8 días nada más y en 8 días van. Ahí se lleva un pibito de estos de los de negro. Hostia, loco, Cloud. ¿Por qué tan guapo? Uf, vastísimo, Uf, chaval, ¿cómo se ve Junon, hermano? Uy, un chocobo. Leo, si me veis mirar para acá, es que Leo en esta pantalla que tengo aquí, en la segunda pantalla, porque la primera pantalla está un pelín tapada y hay parte de texto que no me deja ver. Prefiero leer aquí directamente y yo creo que vosotros lo veis perfectamente porque estoy transmitiendo a 1440 y no debería haber ningún problema en principio. Los y sus compañeros de aventura se dirigen a Junon, la ciudad conocida como el baluarte de Shin. Acompáñalos en su travesía por el mundo abierto del juego y enfréntate a los temibles monstruos que acechan en los arcos. Abre el mapa con el touchpad para consultar dónde habitan los monstruos más peligrosos de la zona. Abre el menú principal con el Start. Toda la vida va a ser Start y Select, esto es así. Para gestionar los miembros. Pulsa X para abrir el menú de acciones y L1 y R1 para alternar entre los grupos. Con juego completo podrás disfrutar de muchísimo.
Explotar. Sí, señor, que explorar. No es que explotar. Vale. Voy a mover un momentito la cámara. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Un miniclip. Y creo que vosotros estáis viendo quizá el juego un pelín más oscurillo. Porque no me deja, al estar haciendo captura del PS Remote Play, no me deja capturar los colores tal cual. Entonces, lo que estoy capturando es directamente la pantalla del PC. Es una putísima locura como se ve. Yo estoy flipando. Allí hay un barco, además. Mira qué guapo. Es una puta locura, hermano. Por cierto, está en modo rendimiento y no en modo gráfico, o por lo menos es como yo lo puse la última vez, así que debería de seguir en ese modo. Correcto, está en rendimiento, ¿vale? Se añadió un parche hoy, junto con el de la demo. O sea, junto con el de la demo, no. En el de la demo se añadió un parche que mejoraba las texturas y los gráficos generales del modo rendimiento. Yo puedo poneros un poquito más de brillo. Podemos poner al 5 para que no se vea tan oscuro. A mí no me molesta. Y vosotros creo que lo vais a ver un pelín más clarito. Y así se ve. Se ve más clarito y está fenómeno. Canelita, cómo se ve. Yo creo que me veo un poco rojo, pero si me veis a mí un poco rojo es probablemente por la luz de la pantalla directamente sobre mi cara. Ah, se sube automático. Lleva un chocobo con R1 y acércate a él para montarte. Los controles son los siguientes: R2 y L3. L3 galopar. R2 y L3 turbo si ya estás galopando. R3, no, perdón. L3. Por otro lado, cuando ves el icono aparecer sobre la cabeza del chocobo, eso indica que su olfato ha captado un rastro interesante. Síguelo y podrías encontrar. Ah, o sea que también puedo excavar con. Maravilloso. Chava, qué chulo. Espérate, me han dado un chocobo negro. Espera. A lo largo de tu viaje encontrarás materiales de síntesis que puedes usar para fabricar toda clase de artículos. Para empezar, accede al menú principal con Start y selecciona la opción de síntesis. Podrás fabricar todo tipo de objetos, accesorios e incluso protecciones útiles para tu aventura. Me mola muchísimo lo que se está viendo hasta ahora. O sea, ya hemos visto una pequeña parte en la demo de hace pocos días, ¿no? Del principio de mes. Y ahora mismo estamos viendo cosillas de. De la parte de Junon de mundo explorable que, ¿verdad? Yo entiendo que haya gente que se pueda quejar hasta cierto punto. De que el juego no se ve todo lo bien que debería. Evidentemente, habiendo sido desarrollado para PlayStation 5, debería estar mejorado en aspecto gráfico, aprovechando la potencia de la consola. Y de hecho, no les quito razón a esas afirmaciones. Pero también me parece un poco, no sé, centrarse demasiado en lo negativo en vez de centrarse un poco más en lo que es. A ver, que estamos disfrutando de Rebirth, que nos están dando dos zonas para explorar del juego, más o menos amplias, que te lo puedes rejugar, que encima si te juegas la demo, pues tiene. Perdón. Tiene premio. Premio que tiene. Pues, no sé, que te dan una. Te dan unas cosas extras por haber jugado la demo, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas también. A mí no me parece mal, la verdad. Un cruce monstruoso. La de caza número 4. Batidas de caza como en el 16. Hostias, pero qué guapo, ¿no? ¡Ay! Ah, sí, Restrece, sí. Va a subir el chocobo también.
Hola, justo terminé la demo ya ahora. Muy buena, Esquenza, ¿qué pasa? Yo no he podido jugarla antes porque, bueno, estaba comiendo lo normal, ¿no? Que te pones a comer, te recoges cosillas y tal. Y me acabo de sentar ahora mismo, o sea que literalmente menos el rato, perdón, que es que pierdo la voz, no sé qué me pasa. Yo muchas cosas ya te contaré, que madre mía. Pero madre mía para mal, madre mía para bien. Vale, o sea, mira, me sale hasta. ¿Veis eso? Me sale hasta un indicador de que los monstruos, pues efectivamente, están ahí delante, ¿no? Han envenenado, ¿eh? Dentista y más cosas, pero nada grave. Vale. Para ejecutar una acción sincronizada con un aliado, defiéndete con R1 y pulsa los botones correspondientes a esta acción. Puedes consultar la descripción pulsando el touchpad mientras estés. Unas acciones sincronizadas se ejecutan por el botón. Otras requieren una pulsación repetida para encadenar el golpe. Otras se cargan manteniendo pulsado el botón. No consumen segmento de la barra BTC. Además, si aciertan, cargan la barra BTC del otro personaje. La primera vez que Cloud ejecuta una acción o habilidad sincronizada con uno de sus aliados, la afinidad entre ambos aumentará. Ah, dentista, vale, pero me pensaba que era del juego. Que me tenías que contar cosas del juego. Vale. Chiquita paliza me están pegando, también te digo. Tengo que volver a. Tengo que volver a agilizarme con el tema de los combates porque estoy lentísimo. Claro, encima me están pegando la paliza padre. ¡Ay, hay tiempo! ¡Hostia puta! ¡Ahí, hija! ¡Cúrate! Uso habilidades indicadas con las rayitas estas rellenas para llenar las barras de sincronización. Dos personajes estando bastante llenas podrán activar juntos una de sus habilidades sincronizadas. Estas habilidades no consumen carga de la BTC, de la barra BTC. Muchas infligen daño, otras aumentan el nivel de limpio. Permiten el uso de hechizos sin consumir PM o prolongan la vulnerabilidad de los enemigos. Ejecutar una misma habilidad sincronizada repetidas veces de la barra de sí, pero es variando entre los disponibles. No, no, del juego nada que te spoileo. Spoilearme realmente no me vas a spoilear de lo que es la trama, por. A ver, tengo muchos años ya jugando Final Fantasy VII y no me voy a perder nada de lo que ya estaba. Realmente con la demo, pues bueno. Y tienes que hacer lo que te pide antes de que pase el tiempo. Esto es una putada porque no sé si me va a dar tiempo, ¿eh?
¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Cometa! Tan mal. De la isla. Pero me meto una. Buenísimo. No. No, ¿por qué poco, tío? Pero me ha faltado súper poco, ¿eh? Me sentí bastante perdido en los combates. A ver, ¿qué tal el juego? A ver, es que es verdad que los combates están... están muy mejorados, entonces... ahora mismo... es normal que te sientas perdido. Es que... todos llevan mate. Todos llevan... sí, lo sé. Sé que puedo repetir los combates sin problema. Estoy revisando el equipo porque quiero quitar más resto. Cambia el grupo. A ver, este se tiene buen ataque, pero me parece que Tifa va mejor. Primero defensa, mágica y física, pero al cambio es que el poder del ataque físico casi aumenta en 10 puntos. Al menos lo veo con buena compañía. Hombre, yo no me considero mala compañía y con el Final Fantasy ya sabéis cómo soy. Habrá que intentar combate. Si ahora con Tifa lo conseguimos. También yo llevo, es que tengo poquita práctica, ¿eh? Cosas como son. Estamos quietos con el...
Ah, espérate, que no me he curado, tío, que si eso es normal. No me he curado, soy idiotísima. A ver, pero me vais a dejar tranquilo, coño, que me cure. Que si no me dejan que me cure, loco. Encima me... Seguidos, son seguidos, madre mía. Puedo vivir el combate, tío. Claro, es que no me he curado, que soy subnormal. Pero dejarme ya, ¿no? ¿O qué? Se están fiando todo el rato en mí, tío. Ahora viene otro pesado, me cago en los muertos y en su puta madre. Yo creo que me he ido a pelear con los más fuertes en este momento y... No, si es que son... Ahora mismo son de... me parece que son demasiado fuertes. Se supone que esto debería de poder hacerse a nivel 21, pero son, creo que son demasiado fuertes todos. ¡Ey! ¡Mira qué gracioso! ¡Mira qué cosota! Ah, bueno, esta vez por lo menos puedo usar las magias de todos los grupos.
Altito. Ah, el Chocobo. Vale. Me pensaba que decía que daba saltito el juego. Ya estaba yo aquí súper rayado. Si es poco, tío. Joder. Ese me juego todo a que sacaran un peluche. Ya hay un peluche. He ido para allá. Yo para allá, enfrentarme con los bichos y después le miramos para adelante. Sí, que yo sepa del chocobo ya hay uno. El chocobo pequeñito. No puedes ir más lejos. Esta demo ya, pero déjame. Yo creo que sí, que lo hay. No estoy demasiado seguro, pero creo que sí que lo hay. Ocurre ahora. Por favor, por favor. Importante. Red 13 montado en el... La postura de Red 13, por favor. No te muevas, Red. No te muevas. Quiero captura de eso. Ah, bueno, y la manera de montarse de Aerith. Fijaros que todo el mundo se monta con las dos piernas normal. ¿Sabes? O sea, una pierna para un lado y otra pierna para el otro. Y Aerith monta con las dos piernas para afuera. En plan como la gitana de la feria en el caballo. Y Red 13. Qué grande, tío. Ya en el trailer hubo muchísimo meme con eso. Es muy bueno, no jodas, tío. Tifar está rotísima, loco. Rey. No será posible. Sí. Han puesto el chocobo negro. Para que, aparte de ir para allá, sabes que vas a terminar yendo a uno. Pero aparte de eso. Es el chocón, ¿eh? Lo que cojones. Pero esto es sí o sí para que suba el chocobo. Además tiene las huellas y todo. Puede saltar. Eso es un normal y hay que saltar ahí. Y patea, mira. Toma. Lo como Kung Fu.
Cuidadito con el chocobo, que te patea la cara. Mira qué guapo. ¡Hostia! ¡Rapidísimo! Paralelo. Vas a ver lo que tarda en poner de main a Tifa. Uf. Uf. Uf, lo de Tifa. Tiene nombre que... Una parada. Precioso. Hostia, Dios, vaya tunda le da al bicho. Tifa está rotísima, pero en el remake pasa exactamente igual, ¿eh? En el momento en que puedas escogerla para que la manejes a ella en combate, se acabó. Es facilísimo con Tifa. A lo largo de tu viaje encontrarás paradas de Chocobo Taxi. Cuidado. Que se construyeron en tiempo de la República de Junín y no se han mudado desde entonces. ¿Qué se añadió? De viaje rápido del. Más en estas paradas encontrarás de viejos. Puedes sentarte costando para recuperar. O ir. Ya estoy mejor. Cada una de las regiones podrá llamar a un chocobo hasta que captures uno en este. O sea, hay que. Uno, capturar chocobo. Dos, restaurar la parada de Chocobo Taxi. Y tres, desbloquearla. Usando cojín. Buenísima, ¿eh? Se saca el cojín del culo. Y lo pone ahí. No, Red 13 va a chupar banquillo casi todo el juego, ya te lo digo. A lo menos que me obligan a ir con él, mi equipo es Cloud, Tifa y Aerith. Te quiero mucho, Chocopi. Tengo. Y... Op. Toma. Por favor, ¿me puedo comer al Chocobo a besito? ¡Sí! ¡Le puede acariciar al Chocobo! ¡Mira qué cara usa por... ¡Me puto muero, tío! ¡Por favor! Es buenísimo, puto goti. Este juego es puto goti. Se acabó, o sea, no le compite nadie. Mira, ya estoy llorando. Estoy llorando, coña, ¿eh? A ver, se me ha saltado un poquillo la lagrimilla. Por la emoción. Pero lo de llorar es por otra cosa y se llama alegría. Cuando llore de verdad, no tendré ningún problema en reconocerlo. Como cuando lloré con el What Remains of Edith Finch, que sí que me pegué una lloradita. Por el final. Pero aquí todavía no estoy haciendo la lloración, es pronto. Vale, hojas de salvia. ¡Oh! ¡Una granja chocobo!
Mira los qué bonitos son, por favor. Mira. ¿Ese más bonito? ¡Ay! Y me puedo meter aquí con los chocobos. Por favor. Es arma. Está aquí. Ahí todo. Está viendo. Ah, no. Es que el final del War Remain no lo esperaba para nada, ¿eh? Y fue fuertecito. ¿Qué más me ha hecho un clip el Kenzo o qué? Espérate, lo voy a ver. Está guay, chaval. Lo recortaré luego el clip y lo meteré en YouTube, los shorts. Que por cierto, esto... Ah, bueno, porque por si lo quiero, pues... Pregunta a vosotros que estáis en el chat. ¿Se me escucha alguna vez entrecortado, mal o lo que sea? Es que tengo puesto un filtro para el micro para que filtre, valga la redundancia, los sonidos exteriores, y me da la sensación de que a veces, si hablo un poquito más bajo o lo que quiera que sea, no capta bien todo el audio de lo que yo diga. Entonces quiero saber si tengo que... Vale, me escuché bien, que no hay ningún problema con que se entrecorte ni nada de eso. Es que para saberlo, por si tengo que retocar el filtro, porque algunas veces hay que ajustarlo un poquito bien, porque no capta todos los sonidos de mi voz. Se supone que el filtro está para eso, para que solo capte el sonido de tu voz. Si hay porrazos alrededor o hay no sé qué, no lo capta. Entonces, si yo me callo, esto sí lo capta porque estoy muy cerca del micro. Si lo hago lejos, no capta nada. Tiene que ser cerca del micro, por cojones. En eso consiste ese filtro. Y lo he puesto queriendo para que no se escuchen los ruidos de mis vecinos cuando están discutiendo. O de... Si me tire un peo que no se escuche. Estaría feo, más que nada. Y había algo, ¿no? Y, o sea, me está diciendo que hay tres hierbas. Pero las hierbas... Si hablo bajo, aquí tú hablas español. ¿Habéis puesto un sound alert? Es que otra vez no se me escucha. Y ya de los sound alert, hermano, está la mismita. Voy a probar yo con un... Boy. Vale, pues no, yo no lo escucho otra vez. Yo no sé qué pasa. Está muy bien y me gusta mucho, pero no se me oyen. Entonces tengo que eliminarlo. Tengo que eliminarlo de la lista y volver a ponerlo, porque si no, no se me oye. Siempre me pasa lo puto mismo. Vale, voy a probarlo yo otra vez, ¿vale? Porque...
Boy. Me sigo sin oírlo. Cojones, lepa. A ver, tío. Se me buguean y yo creo que vosotros sí los escucháis. Pero yo debería de poder escucharlos yo. Y no los oigo. Claro, o sea, yo se supone que lo tengo para que registre también el sonido hacia los auriculares. Pero no lo oigo. El directo, en el directo del lunes me pasó lo mismo y me tiré un poco ya lo que viene siendo. Vale, o sea, la imagen la he visto, pero digo que sigo sin escuchar los putos Sound Alert. ¿Qué le pasa a la extensión de Sound Alert? No lo entiendo. Sí, pues ese es el tema. Piensa. Es lo que estoy hablando, que no sé por qué no se me oyen. No es que estén bajos o altos o no sé qué, no, no. Es que yo no lo oigo en mis auriculares y se supone que yo debería de oírlos siempre. Entonces no entiendo por qué cojones escuchan. Y está todo bien en principio, o sea, no sé por qué. Clarísimo. A mí me pidió para que lo escucharan todos que permitiera la idea al creador, que supongo que serás tú. Igual tienes que aceptar el permiso, pero ni idea. No debería de... Eso no debería de... Voy a poner otra vez alguno. Vale, o sea, voy a seguir probando. Pero no lo oigo, tío. O sea, yo sé que está entrando porque el Sound Alert lo está registrando y se mueve la... Se mueve la barrita de sonido del registro de sonido del mezclador de audio, pero no sé por qué cojones no está bugueadísimo. No sé qué le pasa. O sea, vosotros canjeáis cosas. Pero a mí no me sale absolutamente nada. Y debería de salirme el auto. Ah, pero no puedo comprar. No, no lo usé el Paco, pero me hizo gracia por lo del Paco, por lo del HD. Y porque hay sonido. Ahí está el sonido de se ha matado Paco. Que sinceramente me hace gracia. Pero lo estuve buscando en el Sound Alert y no. La mayoría de la gente que lo sube con una calidad bastante fea. Y neogélida electroeólica.
O sea, además explore. ¿Ve? O sea, ese sonido entra, pues yo ni lo oigo. No sé qué cojones le pasa, pero... Que nada. El otro día lo eliminé. Y al eliminarlo y ponerlo... Vale, ese no se ha oído. Lo que tengo que... No, 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 espera, espera. Desde que... No, no, antes de que de nada, espérate porque voy a añadir yo otro. Voy a añadir yo otra vez el sonido. A ver. Bueno, nada. No estoy oyendo nada. Claro, yo lo había eliminado un momento. Está roto. ¿Qué cojones le pasa a eso, tío? Claro, es que ahora mismo también me resulta un poco más difícil porque es lo que yo os expliqué la última vez de lo de... Ahora sí lo he escuchado. Manda cojones. Vale, pero yo quiero controlar el puto audio desde el OBS. Puede ser. Boy. Cuando le digo que controle el audio desde el OBS, me dice que nanay. Muy buenas, Stomu. No sé qué pasará con los sonidos, es la verdad. Yo no lo oigo. Y me está dando mucha rabia. La materia está rotísima. Ya lo comprobaré de momento. He cogido la Ignogélida porque es la primera que se me ha ocurrido. Y ahora... de combate que tienes. Chelley Combat Simulator. Tiene desafío de tres personas. De ronda. Sería Electric. Final de combate, Cloudy Barrett. Esto Cloud. PC sincron. Vale, pues voy a meterme en el de Junon porque sí. Porque es el que creo que puede venir ahora mismo mejor, por práctica o lo que sea. Pero evidentemente todos los desafíos no los voy a hacer en Steam, porque si no se nos va a ir la demo a 17 horas. Sí. Madre de Dios, tú. Desde la beta.
No, en verdad me gusta tanto Cloud como Tifa, lo que pasa es que reconozco que Tifa es muy ágil para el combate. Mierda. Podría haber hecho bien el parry y no he timeado bien. Yo tengo que salir, si luego estoy por aquí me paso un ratillo. Vale, Kenza, como tú veas. No sé cuánto tardaré realmente en pasarme la demo. Pero bueno, lo que tarde, pues tarde y ya está. No más. Ahí está, buenísimo el parry, joder. Muchas gracias por haberte pasado, Kenza, tío. Qué buena, joder. Qué buena. Nada, nada, que no pasa nada, tío, lo te digo siempre. He tardado tanto. Los combates me parecen infinitamente más ágiles que Henry. Cuidado si no os veo. Igualmente, tío. Cuando luchas con Yuffie y Sonon en el simulador VR antiguo, la expansión Intermission, pues ese mismo en el que estás, pero de ahora y en la expansión. No me había dado cuenta. Sé, lo único que sé es que el combate está 10.000 veces más mejor. O sea, lo que han hecho esta gente con el combate es una cosa espectacular. Pero espérate, mira. Está tonto. Cloud, have you ever seen a juvenile chocobo lingering in the vicinity of an old stop? Sí. Evidently, these locations still have a particular fragrance that attracts the adolescent bird. Ah, o sea que cada vez que vea al chocobito, el chocobito me va a llevar una chocobo parada. I can't help but wonder where we'll meet next. So many fascinating possibilities. Tengo que leer aquí. Hombre, las sinergias funcionan bastante bien. No sé qué tal. No sé, supongo que en el juego final habrán muchos más movimientos de sinergia. Pero los que llevo usado hasta ahora, la verdad es que me tremendo. ¿Quiénes expendedoras vendemos? Te ayudarán a prepararte mejor para tu aventura. Pociones. ¿Qué ofrecen? Lo que puede suponer un ahorro considerable. Acuérdate de comprobar las ofertas de una de estas. ¿Qué tengo? Ah, míralo. Lo de los cojines. A ver. Sí y no. Me gusta y no me gusta. Me gusta porque te obliga a gestionarlos muy bien. No te puedes sentar cada vez que te sacas de los cojones. Como pasaba en Remake, que iba y te sentaba 300 veces en el mismo banco y dabas vuelta y te sentaba en el banco para antes del jefe, no sé qué. Pero no, porque considero que limitarte de esa forma al final es peor para el jugador. Y si estás en un nivel fácil o normal, no deberían de estar esos cojines. Si estás en difícil, entiendo que sí te limiten las veces que vayas a sentarte para descansar y curarte y todo el rollo, ¿no? Las sinergias son la hostia y los combos combinados heredados de Intermission. Lo veremos, lo veremos. Eólica. Sería de Urbano. Esta me interesa aunque.
Este creo que le favorece a Tifa. Sobre todo. El cojín es la típica carpa de Final Fantasy VII original, 8 y demás. Ya, tío, pero era algo que me gustaba de... Me gustaba de del remake, que no te limitaban en ese aspecto. Y aquí te encuentras porque... Que te peine, básicamente. Oye. Eso parece un supuesto. Uy, en la demo no me voy a poner bien. Otra cosa que sí me gusta también mucho es esto de aquí, que a pesar de que llevas tú, ¿vale? Otros dos van en grupo contigo. Vais todos explorando el... Eso me gusta y mucho. Tiene una zona de caza. Sé que puedo ir en Chocobo, pero casi que ahora mismo prefiero explorar a pie. ¡Qué guapo eso! Usar el impulso celestial, pero no me ha dado tiempo. Cuidado. Ahora te sigo, rey. De nivel y todo, oye. Me parece cojonudo que me dejen subir de nivel en la demo. Yo me voy a llevar hasta la puerta de... Maldito. Celebrando. Es más guapo. Ahora mismo no voy a malgastar un cojín.
absolutamente nada. Creo que a mucho, ¿eh? Porque en Final Fantasy XVI está, me molaba mucho el... Pues estos son los Estonte, hostia, son clásicos de la saga, tú. ¿Qué hace? Leo, mierda, santa, que me saquilla. Pero sacar uno de los coleccionistas de la CD es el colmo, pero bueno, no sé, se le perdona, pero encima 40 nada. El precio del DLC lo puedo ver más o menos justificado. Pero sí, ya sabemos que hay... Ya sabemos que hay juegos que sacan DLC que yo he comprado personalmente. Y que han estado 30, 40 pavos y se las ha pelado completamente. ¿Por qué? Pues porque la gente lo compramos, obviamente. El enemigo, fíjate, estoy súper torpe, Me
¿Qué? No, en tiempo no me da tiempo. Pero vale. Vale, me parece unos retos muy guays, ¿eh? Yo creo que han aprendido en parte del combate de Final Fantasy XVI y lo han aplicado a este. Yo creo que sí. Estaba para allá, ¿no? Mira. Qué amigo. Que el chocobo pueda abrir los cofres. Venga, le da con el pico y a chuparla. Bion Gap, los amo. Son muy buenos personajes, tío. El Final 16 tiene muy bueno. Tiene muy buenos personajes y además. Bueno, la típica gente. Ya sabemos lo de la visión de los. De los ajos y no sé qué es historia. Hay gente que me parece que es hater de más con esos temas. Y me parece que tampoco tanto. Vale, ya veo que los objetos además se regeneran después de un tiempo. Hasta la. Chocobo está. Pero había una parada chocobo dentro. Un porrete. A ver si me acuerdo luego que me está dando coraje, tío, porque tengo puesto los sound alerts y no valen para nada solo y exclusivamente porque está bugueado. No sé qué cojones. Estoy probando, pero yo no oigo nada, tío. Yo sé que vosotros sí lo escucháis, pero a mí nada, loco. Loco. Puedo hacer. Estoy tocando lo de los sound alerts. Mucha rabia. Yo lo pongo antes de los directos y funciona perfecto. Un momentito. Que voy a. Darlo.
No os rayéis si veis cosas raras. Que es porque estoy añadiendo la fuente de los. Boy. Verdad, es súper frustrante esto, ¿eh? Vale, vosotros lo habéis oído, pero os sigo diciendo que yo no los escucho. Algo está mal. Boy. Ahora sí lo escucho. Es que, ¿por qué el OBS desconfigura cosas? No entiendo por qué el OBS desconfigura cosas. Ya no es la primera vez que me quejo del tema de que desconfigura cosas. Y de hecho no soy el único en quejarme, porque sé que más gente, creadores, se han quejado de que OBS desconfigura cosas. Por el motivo que, bueno, que a ellos les parece bien y... que es molestísimo. A ver si lo oigo. Boy. Esa fuente, por lo que sea, no la oigo. Boy. Puta Arturo. Horrible que me pasan estas cosas, ¿eh? Y mal el OBS, porque claro, lo que digo siempre, es un proceso que... es lo que le da la... lo que tiene que hacer, que es decirle al OBS, oye, espera que estoy abriendo otra cosa, creo que me haga caso al ordenador mío, así que ahora mismo te vas a tener que esperar. Boy. No lo escucho, me conformo. ¿Verdad? No sé qué cojones le pasa, pero se ve pegando. Está bueno. ¿Soy completo? Sí. Vale. ¡Ay, Dios mío! Vale, pues con eso me voy a conformar. Pero de los sonidos... ahora vosotros lo escucháis y yo también. Bien, lo voy a dejar ahí. Y no sé si es que a lo mejor cura gente o... luego del directo lo termino de ver porque ahora en plan de poner doble, que seguramente hace eso. Monster data you managed to collect, I was able to devise a new challenge for you. I kindly invite you to give it a try. Esto tengo punto para canjear.
Uy, empezamos, ¿eh? Desafío. Tres personas. Los combates recaban. Esto huele, ¿eh? Voy a llamar a la Q porque ella. Dicho que no se puede usar nada de uso inbox. Así que. Es el límite de Eddie, ¿eh? Buenísima, a ver. Oh.
Vamos los pibes. Ah, mira cómo se oyen los sonidos, tú. Qué puta barbaridad. Más bugueado. Era bueno, me sirve. My trials not challenging enough? Que pilla la pelet. I wish you all the best in your ongoing hunt. A ver, la de transmutación está bien. Mucho, pero bueno. Ese me oye. Bajo, ¿no? A ver qué tal ahora. A ver, no, no la veo. For World Intel. Voy a hacer directamente sin uno encontrar con que se termina. Okay, guys, gloves up. Caliente.
que la puta paliza que me ha dado. Por la puta gana. Ahí va. Yo no la vi venir, ¿eh? El bicho de digo cabrón el ave. ¡Vamos! No le he dejado fatigado, pero bueno, lo he hecho a tiempo. 4 segundos, ¿eh? Faltado el pelo un calvo. Está por ahí el... Hombre, muy buena Lorena. ¿Qué tal? Pues muy bien. Estoy un poco confuso con todo lo que ofrece la demo. Porque al no estar acostumbrado, al estar acostumbrado al sistema de combate del remake, este se me hace un poco extraño. Pero la verdad es que hasta ahora lo que he probado me está encantando. Y que sí. Del cafelito está tranquilito en la casa, tumbarse, bueno, sentarse, si yo, o en la silla Chrono Gaming, como digo yo. Este lo jugó el Sergio, ¿no? Yo sé que estuve jugando la demo, pero seguramente jugaría la demo de que subieron el día 6. 7, en verdad. Así que supongo que esta demo todavía no la ha probado él. Más que nada porque esta la han subido hoy. Es que tenía dos partes la demo. Tenías la del día 7, que era una parte en la que se veía el flashback
de Cloud contando cosas de cuando fue con Sephiroth a Nibelheim. Y ahora está esta parte, que es nueva, que la han añadido hoy, junto con un parche de mejora de gráfico en el modo rendimiento. El pollete, el chocobito, con ese culillo de nuez cupo. Gracioso hoy. Puerto. Ya después de esta demo ya no hay más. Y sí, hasta el día 29 que salga el juego completo ya no tenemos. ¡Conejito! ¡Mira qué gracioso! Así que la verdad, yo estoy muy contento con lo que estoy viendo. Yo creo que el... Es que mira qué bien. Ya me jodería una persona dijera que esto se ve mal. Esto es un bastinazo. El día 29 está ya mismo aquí. Estamos 21, dentro de 8 días ya. Estamos gozando el juego completo. Lo voy a gozar como un marrano. Encima me tiene que venir a coleccionista. Y estoy living, la verdad, porque yo lo he explicado muchas veces que para Final Fantasy VII es un juego muy importante. Me pilló en una época muy mala de mi vida, la primera vez que lo jugué en PlayStation 1. Y el remake es, ¿verdad?, como un puto sueño. Es como un puto sueño cumplido. Sí que son pollos grandes y no los de antes. Bimba. Pero no, pero va. No. Son de... Y se meten bien. Que se meten brisa sanadora en uno a otro. No veo nada. Y coma. Tan poco tiempo ni de coño esto, ¿eh? Bueno, antes pistola. No, y se me escapó el pollo. Era muy poco va a hacer. Venga, no, 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 no. No te me cures, no te me cures, anda. Hecho de mierda. Ven aquí. Que no se para. Claro, no le puedo hacer nada aquí. No le puedo hacer absolutamente nada. Qué pesado, bro. Bicho. Tiempo no llego, es obvio. Ya
quiero mucho. Son difíciles las zonas de caza, ¿eh? Es verdad que en parte creo que son difíciles por el tema de que al no estar habituado al 100% a los movimientos sincronizados, a la... todo eso, es que tú tengas tu propia build de los personajes. Va a cambiar radicalmente cómo juega. Cada uno tiene su forma de jugar. Magias de ataque o de defensa. Las materias de subida de nivel. Todas esas cosas. Yo creo que influyen muchísimo. Vale, ha completado todos los objetivos. ¿Qué te juego? Yo sé que hay gente que lo llama Junon, hay gente que lo llama Junon. ¿Cierto? ¿Habéis visto eso? Pero que cada uno lo llame como quiera. Que aparece como un pelú para indicarte el camino, me imagino. No me voy a entretener mucho con el tema de del simulador de combate porque considero que primero que no me apetece y segundo que van a la de que haya que entretenerse en eso. En eso ya me entretendré en el juego final, que ahí sí le voy a meter un montón de oro, pero un montón. Eso es este el que está puesto de control, ¿va? Hilo que seguramente explorarla. Tengo 20 de datos de exploración, que igual por eso si me convence, o sea, si me conviene visitar a Charlie. Y zonas de caza, 7 de 12. Cuidado que ya te están diciendo que hay 12. La quimera plata. Yo personalmente no la recuerdo. ¿Cuál estaba, eh? Aquí tremendo porro. Pero no me acuerdo de ella. De los que sí me acuerdo, sí o sí, son de los Bruscodontes porque son clásicos. Aparecen en más. Vale, pues tengo una vista ley para el tema de la materia. Vale, el icono interrogante aparece sobre la cabeza de... ¿Hay algún? Cerrar los ojos. ¿Cómo? El pulso. Terminar la dirección de la... ¿Ve? Descubre de dónde podrás seguir. ¿Para dónde? ¿Para dónde?
¡Ole! 5 colas de fe. Ha tenido mil cosas. Topos. Presionado. Parece los materiales tienen respawn bastante rapidito, no sé en el final qué tal está, pero de momento en la demo parece que tiene de decente. Chocobo feather noted for their especially unique luster, which are used for both ornamental and medicinal purposes. You should pick up any you find, as certain shops might be willing to trade them for goods. Por sin querer. Voladores tiene que ir en casi seguro. En la pela completa. Quería haber hecho Jata. No me elige expresa. Es un IFA y estaba mal. Esto es un poco básico, sí. Ah, pero. Ya va Eris mirando, no sé dónde. Jeje. Creo que esto está chulo. Nada, pequeño problema. Ahora mira para la cámara. Howdy. Care to
plumas doradas sirven para comprar estos que sirven a su vez para venir aquí y poder cambiarle. Literal, hay personalización del chocó. Es corto. Chula. Ah, pero la verdad es que no tengo. Me tengo que rejugar la parte de. La parte de la primera demo. Perdón. Me tengo que jugar la parte de la primera demo. Porque la verdad es que no sé qué tal estará la supuesta mejora gráfica que le han hecho a la demo. Supongo que es porque se me habrá quedado la garganta seca. Ahora vemos. Las materias vigorizantes son interesantes porque te suben el primer punto. Pegarlo eso. Primer punto aumenta la vitalidad un 10%, en la segunda estrella 15%, la tercera estrella un 20%, la cuarta un 25% y la quinta un 30%. Y esto, de cara al final del juego, lo más probable es que ayude un montón. Ya me han dicho un colega, que tiene a su vez otros colegas, que se dedican a hacer guías y que ya tienen terminada la guía de Rebirth. Recordemos que a la gente que hace guías le dan una copia bastante antes para que puedan hacer guías del plan. No puedo decir nombre por motivo de que no deberían de hablar del tema, pero no los quiero meter en un lío, ¿vale? Hombre, porque no. Pero bueno, el tema es que ya han dicho que tienen la guía terminada y que el juego, si bien es difícil, sí que requiere que vayas mínimamente equipado. Esto es lo de siempre. Por su parte. Esto es lo de siempre. Habrá gente que se queje de la dificultad del juego porque es que hay que pasarlo una segunda vez y no sé qué. De hecho, ya hay gente que he leído en Twitter que se estaba quejando. Precisamente porque hay que pasarse una segunda vez el juego en modo difícil. Yo de verdad me parece absurda las que. Que yo no entiendo esas que ya eso estaba en remake y era de esperar que estuviera aquí también en Rebirth. No comprendo tanta queja al respecto, la verdad. Materia inspiradora. Aquí van una vigorizante eólica, etérea y de guard. Este va a ser mi equipo. Ya se han quejado de que el Tomb Raider es difícil. No me sorprende que de esto. ¿Es difícil o no? Empezar, yo considero que las personas, cada uno tenemos un nivel de habilidad. Come on.
cada persona, eso, tenemos un build de... de habilidad. Es lo normal. ¡Qué fastidia! Y para seguir, que macho, que te están diciendo es... Perdón. Que lo único que te están diciendo es que te tienes que pasar otra vez el juego. Pesado el otro, coño. Por favor. Hostia, Bedrín. De las habilidades sincronizadas en este juego, una cosa. Yo para los souls soy malísimo, por ejemplo. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Para los souls soy una mierda. Vamos, pibe. ¿Vale? Algunas magias... Perdón. Con algunas magias se facilita bastante la cosa. Yo para los souls, por ejemplo, soy malísimo. Hay juegos que no se me dan nada bien. Este juego yo no considero que sea todo lo bien que se me podría dar, pero entiendo que ahora mismo. Ahora mismo. Mate. Cuando empiece desde cero, me imagino que poco a poco mi habilidad irá evolucionando, como me pasó con Remake, que no me hacía bien el sistema de combate al inicio, y poco a poco pues, fui mejorando, fui evolucionando mi habilidad, y llegó un momento que era fácil, ¿no? Y había gente porque no sé cómo puedes manejarlo tan fácil, no sé qué tal. Pues tío, pues simplemente porque te vas acostumbrando poco a poco. Ya está, no tiene más historia. Vale. Con vuestro permiso, voy a hacer una pequeña pausita aquí, ¿vale? Voy a poner la pantallita de ahora vuelvo, porque es que tengo que entrar en el baño urgentemente. Así que intenta tardar lo menos posible. Y quería hacer alguna otra cosa. Os dejo por aquí esta pantallita. Esta pantallita, que se ha equivocado. Y ahora mismo no, ¿vale? Gente, hasta ahora mismo.
Ya estamos por aquí, gente. Muchas gracias por vuestra paciencia. Estoy de vuelta. Vamos a ver qué más nos depara el viaje a Juno. Ahora que ya tenemos todas las materias. A dirigirnos. ¿Qué? Y las de la benevolencia del plan. So all of this is Junon? Everything above us. Below is under Junon. Little more than an impoverished fishing village. Pequero. Shinra's always gotta have someone stop. Vale, vale. Ya me va sonando. Creo que me he apartado demasiado. Ya, lo tonto. Ahorita de directo yo pensaba que entre que no podía ir al baño y que si las peleas, que si el combate, no sé qué. Espero, o al menos a mí me gustaría que pasase, que hayan dejado la batalla de sopapo que había entre Tifa y Scarlet en el cañón de... Está guapísimo. La vida me hubiese imaginado que Junon algún día se iba a ver así de impresionante. Es que es de loco lo preciosísimo que está hecho esto. Y ya no hablo de calidad de gráficos, que obviamente gráficamente es muy bueno, sino de la belleza de los diseños en sí. One moment. Welcome to Under Junon, our sunless oasis. My name is Rhonda. I'm the mayor and sheriff around these parts. Se ha dado cuenta de que es barre, tío. What? Avalanche, huh? Sí, poco. That depends on who's asking. A
could turn you in. And be $100,000 richer for it. Well, you know what they say. Can't take it with you. And Aerith to boot, huh? 500,000. Half a million? Down here, though, we know when to turn a blind eye. Consider our lips sealed. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But over there, there's a quiet little inn where everyone's welcome. Help! Somebody, please! Help! We gotta go! Now! There's a monster attacking the boat! This is all too much. Priscila, esa es Priscila. Oh, cielo. Quickly, please. Ah, bueno, o sea, en el banco de las ciudades me puedo sentar todas las veces que me dan. En plan, sin gastar cojines. Sin embargo. Sin embargo, en los cojines, en los bancos que estén fuera en el mundo abierto, sí que tengo que gastar. ¡Hostia, Yuffie! Este bicho lo conozco yo. Viene. Uf, pega fuerte, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puta! Can you take over for me?
va a ser difícil, ¿eh? Esto es lo demo que está, que han actualizado, ¿no? Sí, sí, hoy han abierto. Hoy han abierto la zona de. De Junon. Muy grande la chuzo, puedes hacer. Pero la pliego. Hombre, vete, deja jugar parte de juego. Ahora, joder. Qué daño me estoy haciendo. Bicho. Yo no puedo pegar de aquí. Hola, ¿no? El problema de este bicho no es que es fuerte. Empezamos como. Empezamos como con el Yatán de la primera. Se va a cagar la gamba esta. Me ha hecho gracia lo de la gamba. Ah, no, me ha matado. Que ha sido hincha kill, no me jodas. Pero...
No, estoy disfrutando, pero es que la... Como acaba de decir Storm Reven, la gamba esta de los cojones me tiene un poco hasta la polla, la verdad. Fallo. Sin manera de matarlo, tío. Es que esto es un abuso. Ah, o sea que puedo. Sí que se va a cagar. Se va a cagar. Es que, tío, me jodas. Tío, joder, es durilla, no, no. Otra vez, tío, me cago en Dios. Que es de puta coña, ¿eh? Deja otra vez, tío, otra vez. Oh,
Joder. Qué increíble, ¿eh? Tío. Me va a matar, seguro. Es que ya no puedo hacer nada. Remolino de los cojones es absolutamente... Joder. Joder. Por favor, qué cojones. Entiendo. ¿Qué queréis que haga yo? Es que... ¿Deja hacer nada? Si se poder se puede farmear, claro que se puede. Pero... Farmear no. Parece súper burdo, tío. Que es absurdo. Qué putísimo coño. Tirar de paciencia. Queda otra, ¿eh? Ya, pero ya torpe hoy. Y el de agua, la eléctrica la tiene que hacer.
¿Qué daño le hace? Mandamos energía como si fuese Goku. Que te voy a poner. Ya tiene más eléctricas, pero... Eso. Muy jodido. Arriba. Erich ahora tiene cura. Mierda, Albi. Vengo solo a quejarme de dolor. He dejado para el directo que me toca el Persona 3 Reload por el final, mis muertos.
Tengo solo quejarme de dolor. He dejado para el directo que me toca el personaje. Pero al final, esto. Un beso. Un beso, tío. De Clau. Es un chulo. Vale, ahora es cuando viene el peligro. Ahora es que quita de en medio a los... Puta madre. Mierda, me he quedado sin... Uf. Me pilla. Joder, buenísima.
¡Sí! ¡Qué guay, tío! El combate es guapísimo, la verdad. La primera vez me ha pegado una paliza inmensa porque no sabía qué es lo que había que hacer. No me venían las hostias por todos lados. Pero increíble, en serio, ¿eh? La verdad que me lo... No sé qué nos espera el día del juego final, estoy flipando. Me gusta muchísimo esta mierda. Vamos a ver el avance, ¿no? ¿O qué? ¡Guau, chaval! El desfile, tío. ¡Oh, tío! Está guapísimo. Los chocos voladores, los marinos. El castillo, el buggy. Joder, tío. Fénix. Alejandro, Dios. Hostia, tío. El ataque de... Lo que se nos viene encima en 8 días, tío. Es increíble este puto juego. Qué bonito, Tron. Mira, ya estoy liado. Y acabamos de empezar. Ay, Dios mío. Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. Qué largo se me han hecho estos 4 años de espera. Y qué juegazo más puto increíble vamos a ver, tío. Tienes que hacer como de Rocky la Pantoja. ¿Qué es lo que han hecho de Rocky la Pantoja? Pasarte el dedo por la mano para que se vea la piel de gallina. No, porque no llega. O sea, a mí lo que me pasa es una cosa muy curiosa. Y es que cuando se me pone la piel de gallina, normalmente no me pasa en los brazos, o en los brazos se me nota muy poco. Donde de verdad yo lo noto es aquí detrás. Los pelillos de aquí detrás, de abajo del cuello, se me erizan. Y eso evidentemente es muy difícil de ver. Pero tío, es que está increíble, es que me puto flipa la demo. O sea, si la del otro día me encantó, la de Jurón me parece perfecta. Es que lo que se viene en 8 días es... ¿Qué voy a hacer? ¿Así? Mira los pelillos. Nada, tío, pero ha estado súper bien. A pesar de que evidentemente el combate no me lo esperaba para nada. Ha sido duro, la verdad, porque no os voy a engañar. Me ha costado mucho, ya habéis visto que me ha matado. Y no tengo ningún reparo en decirlo, que me ha costado cogerle la mano. Seguramente en el juego final... Terminaré también rellando mucho porque obviamente va a haber combates que me van a costar trabajo. Pero voy a por en normal y cuando esté chetado a por en difícil, a por el platino y me la pela todo. Me parece guapísimo. Ya tengo. Ya hace un rato, pero si me lo deja me lo tomo. Así que... Nada, gente, la verdad es que no puedo decir otra cosa. Estoy flipando, tengo una gana inmensa de que llegue por fin el juego. Estoy que no puedo más, de verdad es que por mucho que yo os diga tengo muchas ganas, no sé qué. No puedo explicar la gana que tengo. Me quedo corto con las palabras para deciros, explicaros y deciros cuántas ganas tengo de este juego. Es que es un juego como especial, ya lo sabéis. Ya lo sabéis, los que me conocéis más o menos sabéis lo especial que es este juego para mí. Así que nada, no puedo más que daros las gracias por haber estado otro directo conmigo aquí. Espero que tengáis tantas ganas de verlo como yo de jugarlo. Y por supuesto, tened en cuenta que a partir del 29 va a haber directos bastante más largos de lo que ha sido la demo hoy. Y que por respeto hacia mi familia, tendré 2 o 3 horas puesto el micro.
Pero luego, evidentemente, pues tendré que retirar el micro, ¿vale? O sea que silenciaré el micro y me veréis al rato, a lo mejor charlando lo que quiera que sea, pero lo más normal es que esté las 2 o 3 horas de la tarde, a lo mejor como 4 a 7, o de 4 a 7 y media, a lo mejor con el micro, charlando con vosotros, viendo el juego y no sé qué. Y a partir de X hora, pues silencio el micro, seguimos jugando, dejaré la cam puesta para que veáis mis reacciones y todo eso. Y a lo mejor pues activo el micro brevemente para hacer algún comentario, alguna cosa así, pero que va a ser, el micro va a ser discontinuado, aunque yo siga jugando. Van a venir directos muy largos. Muy largos, podéis tener en cuenta que a lo mejor puedo estar en directo 7 o 8 horas perfectamente. Pero de esas 7 o 8 horas, pues tendremos el micro 2 horitas, 3 horitas puestas, ¿vale? Yo lo voy advirtiendo para que vosotros lo sepáis. Mis planes son el 29. Voy a venir con mi Deluxe Edition, voy a instalarla directamente porque es que instalación son 150 gigas, una cosa brutísima, no me acuerdo ni cuánto pesa el juego. Y lo que voy a hacer pues eso, instalarlo, ¿vale? Con la Deluxe Edition y ya me esperaré a hacer un unboxing de lo que es la edición coleccionista con vosotros. Hacemos el unboxing y nos ponemos a jugar. Así que yo la verdad que tengo muchísimas ganas de que me veáis. Si no puede ser en directo, pues ya sabéis que en diferido lo tenéis en el canal de YouTube. Que ahí lo tenéis, tanto el canal de YouTube como el de Twitch. Si estás en YouTube y estás viendo esto y no tienes Twitch, no sé, la verdad, tardas un minuto de tu vida y no cuesta nada venir a apoyar con un seguimiento. Y si estás aquí en Twitch, pues que sepas que tienes mi canal de YouTube donde se resuelve absolutamente todo sin retocar. Dure 7, dure 6, dure 5, dure 2 horas, ¿vale? Así que nada. Por cierto, el día 29 me gustaría estrenar con vosotros una cosa diferente que no es la pantalla del empezamos enseguida, ¿vale? Quería estrenar una pequeña intro que estaba haciendo para que estaba preparando para el canal. Y después de esa intro, por lo dicho, un unboxing, jugamos, todo, ¿vale? De verdad, no puedo más que daros muchas gracias por estar aquí conmigo, de corazón, y espero que lo hayáis pasado tan bien como yo me lo he pasado con esta demo, y de verdad que lo paséis súper bien también el día del estreno del juego, porque se viene una cosa increíble. Ahora ya, más que nunca, ganísimo hacer que llegue el 29 y compartirlo con vosotros. Un abrazo de la de grande y nos vemos el viernesito, gente. Un besote. Chao.